2019 van saliendo, empiezan a aflorar testimonios que denuncian víctimas, que denuncian haber sufrido abusos en su infancia. Y en ese contexto se constituye la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra. Esta asociación de víctimas se pone en contacto con el Gobierno de Navarra para reclamar medidas con el objetivo de reconocer o que le reconozcan su condición de víctimas, ¿no? Y que se haga justicia. Entonces, desde el Departamento de Justicia del Gobierno de Navarra se pone en contacto con la Universidad Pública para llevar a cabo un proceso de recuperación de la memoria de estas víctimas, con el objetivo, ¿no? Pues, que era difundir la verdad, ¿no? Que la sociedad navarra supiera la existencia de estos hechos que hasta ahora pues, habían permanecido ocultos. A día de hoy, los datos que tenemos un poco serían los siguientes, ¿no? Nos encontramos con... tenemos 60 víctimas identificadas y estas víctimas pues, se distribuyen o en 24 centros religiosos o instituciones, porque hay que entender que mayoritariamente estos abusos se producen en centros educativos, ¿no? En colegios, en parroquias, en la calle incluso, cometidos siempre por religiosos, por supuesto, en campamentos o en colonias de temática religiosa, etc. Tenemos a 36 presuntos religiosos abusadores, más 3 que no conocemos su nombre, pero sí testimonios que acreditan haber sufrido abusos de estas personas. Después tenemos otros 9 religiosos en los cuales tenemos indicios de que cometieron abusos, pero no hemos conseguido recabar testimonios directos de los abusos. Se dan 24 centros que afectan a 13 órdenes religiosas, más el arzobispado de Pamplona y Tudela, y se distribuyen en 12 municipios. En las colonias maristas de Isaba encontramos un caso. En Pamplona tenemos 26 víctimas que se distribuyen entre los siguientes colegios. Colegio de Salesianos, Colegio San Luis de los Maristas, Colegio Santa María la Real de los Maristas, Colegio Ursulinas, Colegio de Escolapios, Colegio Seminario La Milagrosa, Colegio Jesuita San Ignacio de Pamplona, Colegio de los Padres Capuchinos, Colegio Internado de la Providencia, la sede de Acción Católica y Parroquia San Agustín. En el Colegio Diocesano de Nuestra Señora del Puy, 12 casos. Y en la Parroquia de San Juan en Estella, un caso. En el Colegio Seminario de los Padres Reparadores de Puente la Reina, Gares, encontramos 7 casos. En el Seminario del Sagrado Corazón en Puente la Reina, de los Corazonistas, un caso. En el Colegio de las Escuelas Pías de Tafalla, de los Escolapios, 2 casos. En el Colegio Seminario San José, en Dicastillo, de los Orionistas, un caso. En la Parroquia de Olleta, un caso. En la Casa Parroquial de Lumbier, un caso. En el Colegio Público 2 de Mayo, un caso. El Colegio Compañía de María, en Tudela, un caso. En el Seminario de los Padres Claretinos, un caso. En el Colegio San Francisco Javier, de los Jesuitas, en Tudela, un caso. Sin embargo, estas cifras que doy no pueden entenderse en ningún caso como las cifras totales de víctimas. Y esto es una cuestión, ¿no?, que se da en determinados delitos que se llama victimización oculta. Hay determinados delitos que, por las características propias, hay que contar con que nunca se va a llegar al total de víctimas reales. Bueno, pues en el informe, sin duda, ¿no?, se establece que la Iglesia Católica como institución ha sido cooperadora necesaria para que estos abusos se produjeran y se siguieran produciendo. Y eso se debe a varios motivos o aspectos. En primer lugar, como decía, ¿no?, la Iglesia, ante el conocimiento de estos abusos, siempre se ha preocupado más de ocultar los hechos y proteger a los victimarios, es decir, a los religiosos abusadores, que tratar de salvaguardar la integridad de las víctimas. Y este hecho, o la forma de ver, ¿no?, más claramente estas pautas de respuesta, es la constatación de que un religioso era abusador, en vez de denunciarlo, lo que se hacía era trasladarlo. Y encontramos, y en el informe se recogen a casos de víctimas, que su abusador después fue trasladado bien a otras provincias o a otros países, ¿no? Encontramos casos como que fueron trasladados a Chile después de haber sido denunciados en Navarra, y en Chile de nuevo estuvieron involucrados en abusos a menores, y de hecho pues abusos pues bastante graves, ¿no?, con menores incluso con discapacidades. No es un caso, sino que hay varios casos, otros casos, ¿no?, que después de haber sido denunciados en Pamplona, en Navarra, son trasladados a Bilbao y también se cometen se siguen produciendo esos abusos, ¿no? Entonces, si una respuesta diferente por parte de la Iglesia, sin duda hubiera evitado innumerables que estos abusos se hubieran seguido produciendo.
Soy Peño María Seño Seña Lizaga, me llaman alias Pastas, y soy una persona abusada, víctima de abusos, por parte de San Julián Luna, en el Colegio Diocesano del Puy, de Estella. No solamente yo, sino que fuimos, hay ya 9 denuncias, 9 personas denunciadas en el mismo colegio. Nuestros sueños, nuestros deseos, nuestra ilusión, nuestro anhelo es que se juzguen. Seguimos necesitando juicios para que esas personas, esas instituciones sean juzgadas con verdad, justicia y con reparación. José Luis, pues levantó la liebre en la radio, contando su caso, porque había ido al arzobispo a entregarle una carta que le había dejado su hermano, que se había suicidado. El caso es que el arzobispo le dijo que a ver si podía quedarse con la carta esa. Entonces el chaval se rebotó, José Luis se rebotó, y de alguna forma esas ondas se oyeron. Otra gente que había sido abusada de niño se consiguió reunirse. Y a partir de ahí, luego poco a poco nos fuimos congeniando más gente, salimos rápidamente 9 personas en Iruña, Iruñería y de Estella. El arzobispo de Pamplona, el arzobispo Pérez, reniega de hacer investigación interna, pues para ver cómo está en los colegios esos que se ha recogido de las personas esas concretas y que se ha recogido que se tiene testimonio de por parte de la institución. A la Iglesia lo que le exigimos es verdad, justicia y reparación. Verdad para que sea transparencia, que haya transparencia en lo que tienen los colegios donde estudiamos allá, religiosos, que tienen guardados en los archivos. Justicia, pedimos que haya juicios. Y luego reparación. Bueno, pues reparación es cuestión de hablar, pero una vez que hay juicio. A los obispos, a todos los estamentos eclesiales, le pedimos que de alguna forma asuman la verdad. Les exigimos verdad y que no nieguen a la verdad, que abran los archivos, que den paso a instituciones independientes para poder investigar, que asuma, que sea humilde en la verdad que de alguna forma se ha dado y que, vamos, que aparte de pedir perdón, que vayan a los juzgados. Que vayan a los juzgados, donde ahí se juzga a las personas civiles. Y mientras no vayan a los juzgados, aquí no hacemos nada. Porque con acuerdos y cosas de esas, o sea, con palabras, no vale. Hay que ir al grano, hay que ir a la justicia.